Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Francisco, qué gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy voy a presentarles el último libro que he leído. Se trata de El nombre del viento por Patrick Rothfuss. Para empezar, he de decirles que este libro, El nombre del viento, es la primera parte de una trilogía de la crónica del asesino de reyes y nos va narrando la historia de Quoth. Quoth es un, bueno, actualmente, bueno, como en el presente del libro, ya es un tabernero que se ha retirado de la vida pública, se ha cambiado el nombre y ahora trata de vivir en el anonimato, solo que en el pasado pues hizo muchas cosas que lo han convertido en una leyenda. Así es que en la taberna y la posada que él atiende, pues llega mucha gente siempre contando historias, canciones, cuentos, chismes, chistes acerca de esta persona, y Quoth pues dice o decide que ya es tiempo de ponerle un fin a la leyenda y contar ahora sí la verdadera historia de su vida. El libro está escrito como que en dos líneas temporales: el presente, que es este Quoth adulto, que sobre todo la historia se desarrolla en la taberna o en los alrededores, y la línea del tiempo como que en el pasado, que es el Quoth niño, que es el ancho de la historia, ¿sí? Cuando Quoth se decide a contar su verdadera historia, llega allá a la posada, llega al pueblo cronista, un hombre que es experto en contar las biografías de gente famosa. Entonces Quoth le dice que le va a contar la historia de su vida en 3 noches, entonces que la tiene que escribir tal cual él se la diga sin cambiar nada. Entonces lo que está aquí narrado es lo que narra, lo que cuenta la primera noche de la historia de Quoth. Entonces, como les decía, está la línea temporal del presente, que es el Quoth adulto, que va a estar narrando la línea temporal del pasado, en el que pues él es un niño. Aquí la historia con él empieza pues con sus padres en una como caravana andante de artistas itinerantes, esos que cantan, hacen teatro, títeres, magia, ese tipo de cosas, que van de pueblito en pueblito. Ahí Quoth va a aprender las primeras cosas que pues van a ir como que moldeando su carácter, su personalidad, para convertirlo en el Quoth que nosotros vamos a empezar a conocer en el presente. Yo no acostumbro mucho este tipo de lecturas tan fantasiosas, acá de la Edad Media, medias oscuras, pero esta historia me ha encantado muchísimo. Yo creo que por culpa de este libro no podría descartar leer en algún futuro algunas otras historias por el estilo. Pero está tan bien construido el universo, tan bien construidos los personajes, las cosas que se van a narrar, los sucesos, esa historia ficticia que se crea especialmente para esta historia, está tan bien construida que llegó un punto en el que me lo creí. Estaba tan bien fundamentada teóricamente, científicamente, con física, química, biología, estaba todo tan bien construido y con unas bases que yo decía pues son bastante sólidas, que llegué a creerme lo que me estaban diciendo aquí, ¿no? Sobre todo en los aspectos como mágicos. Quoth quiere ser, bueno, arcanista, simpatista, entonces estudia un tipo de magia que le permite, pues, entre muchas cosas, como que unir dos objetos distintos por sus propiedades como que más internas o sus características que llevan en común. Por explicárselos vagamente, hagan de cuenta que yo quiero unir este vidrio de mi lente, fingiendo que fuera vidrio, claro, con el vidrio de la ventana. Entonces, al lograr esta clase de magia, me va a permitir como que ese vidrio y este fueran uno solo, y si yo lo rompo, ese también se rompe, si yo lo caliento, ese también se caliente. Entonces me lo narraba tan bien, se los juro, que me tenían a mí como tonto, tratando de unir una cuchara y una moneda, porque simplemente esta historia está magnífica y muy, 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 muy bien construida. Aunque es un poco extensa la historia, bueno, he de admitir que me costó mucho trabajo empezar. Al principio leía 1 o 2 capítulos a lo mucho y me quedaba dormido, me aburría, lo dejaba, y llegué como hasta la página 115 más o menos, y ahí lo dejé mucho tiempo, hasta que después dije, bueno, ya viene siendo momento de retomarlo. Y lo leí, y pues en este mes me aventé
todo el libro. Sí está un tanto pesado. Bueno, a mí me cansa mucho la letra. Estaba un poco pequeña. Y aparte de que es muy grande y no es tan cómodo estar leyendo con el libro cabeza arriba. Entonces, bueno, se me complicaba algo leerlo. Pero una vez que me metí en la historia de Quoth, sobre todo el Quoth muy joven, el Quoth niño, la historia fluyó de maravilla, ¿no? Tiene una secuencia de hechos bastante bien construida, lo cual hace que no te aburras para nada. Si acaso, lo único que no me gustó, y es el único pero que le pongo a la historia, es el final, que me dejó con unas expectativas muy altas a lo largo de toda la historia. Y al final, como que, no sé, como que no lo cierra muy bien. No les quiero decir específicamente qué pasa porque considero que podría ser un spoiler por lo que sucede. Entonces, no sé, si alguno de ustedes ya lo leyó, cuéntame si siente lo mismo que yo con el final de la historia, que como que íbamos a un paso tan veloz y al final me paran en seco y como que me queda esa poco de insatisfacción. Y creo que eso me motiva a la vez para leer la segunda parte de esta historia. Tengo entendido que es mucho más grande que esta, es como el 50% más grande, entonces por lo pronto no lo haré, veremos si para finales de año ya descanso mi mente de esta lectura, que sí es un tanto pesada, para poder leer la segunda parte de esta historia que simplemente me ha encantado. Ha tenido tan buena recepción, tan buenas críticas, que van a ser una película, una serie, un videojuego. Hay gente que lo compara mucho con la saga del Señor de los Anillos o con la de Juego de Tronos y es simplemente maravillosa. Digo, a mí me ha encantado muchísimo y se las recomiendo también bastante a ustedes. Pues bien, esta ha sido mi recomendación de esta semana. Espero haberle hecho justicia al libro. Es que es muy bueno y no sé si me expresé muy bien de él, pero pues qué se le va a hacer. Así es que Crónica del Asesino de Reyes, Noche 1, El Nombre del Viento por Patrick Rothfuss es mi recomendación de esta semana. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por verme una semana más. No se olviden de dejarme en sus comentarios para seguir la discusión de este libro o seguirme en mis redes sociales para platicar sobre este o muchas más historias. Darle like al video, suscribirse al canal y seguir al pendiente porque vienen nuevos videos, nuevos libros que están muy, muy, muy interesantes. Así es que muchísimas gracias por todo, mi nombre es Juan Francisco y nos vemos para la próxima. Adiós.